televidentes de YouTube, mi gente en Latinoamérica, Dios te bendiga a donde tú quieras que estés. Si tú estás pasando por una temporada de batalla, de sufrimiento, sea lo que sea, quiero que escuches mi mensaje y obviamente también quiero que compartas y te suscribas, ¿ok? Y antes de comenzar, aquí estoy en mi health club y voy a hacer unas cuantas pesas. Unas de 5 libras, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Gracias. Quería traerte este mensaje hoy día, en este bendito día, en este domingo bien lindo, para platicarte sobre mi batalla. Estoy sufriendo con esto que se nombra Epstein-Barr virus. No sé el término en español, pero gracias a Dios estoy teniendo mucha educación acerca de esta condición. Es un virus que es relacionado al herpes virus. Y claro que no es fácil. Y la batalla, a veces digo, ok, ya no quiero comer lo que se me antoja. Y ahorita en este mismo momento quiero traerte este verso. Es en English Standard Version. Yo sé que este mensaje es en español, pero te lo voy a leer en inglés, pero no lo tengo en español a la mano. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Quiero que tú sepas que yo sí tengo fe, soy cristiana, sin denominación. Sí tengo la tendencia de asistir a la iglesia católica, está bien. Pero obviamente te quiero traer este mensaje, que pasamos por estas temporadas, estos sufrimientos. Y lo que hace el Epstein-Barr es te trae todos tipos de enfermedades, todos tipos de autoimmune, cánceres. Y gracias a Dios, con toda la información que estoy aprendiendo de Anthony Williams, del Medical Medium, y también de Isabella Wentz, del Thyroid Protocol, te voy a traer información acerca de nutrición, de lo que yo estoy, de los suplementos que me estoy tomando, del descanso que me estoy tomando. Y obviamente no todos los días son como hoy, porque tú tienes que sobrepasar lo que te está pasando, y yo sé que sanación toma tiempo. Así que gracias por suscribirte, gracias por comentar, mucho gusto, y aquí te dejo con esta palabra, ¿ok? Se dice, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Eso es Salmo 34, versos 18 y 19 del English Standard Version. No tengo el español a la mano, pero que Dios te bendiga. Y voy a continuar con mi diario para saber qué es lo que me estoy comiendo, cómo me estoy nutriendo, y te doy te doy un mensaje cada semana, ¿ok? Dios te bendiga, suscríbete y pásame un mensaje y paz.